This is not our favorite song, but the night's moving right along. May I have your hand, may I have this dance. I sense that you are amused, but you just bought those brand new shoes. Necesito que vengas con la novia y organices su entrada. Y Vinny, necesito un buen primer plano de los sí quiero. Ahí está el kit. ¿La iluminamos desde detrás? Ella es la protagonista. Código azul, Libby. Hola. ¿Podrás aguantarlo hasta que llegue? Eso intento. De acuerdo, voy para allá. Ah, lo siento, chicos, tengo que irme. Novia Chila, anda suelta. ¿Cómo de grave es la cosa? He tenido que arrancarle la laca a la fuerza. Dios, tarda meses en eliminarse. Y siempre pasa antes de caminar hacia el altar. Hazme un favor, comprueba los micros. El chico de sonido es nuevo. Voy a ello. Gracias. Suerte. ¿Por qué dice una estilista que sabe hacer un moño francés si no sabe? ¿Dónde están las tijeras? Oh, ven aquí. Mírate bien. Pareces una princesa. Y tu pelo está precioso. De verdad, estás deslumbrante. Bien, cierra los ojos. Y ahora respira hondo. Y escucha. ¿Oyes la música? Están tocando a Bach. Me encanta. Es tu música. Tú la elegiste. ¿Sabes lo que significa? Significa que es el momento, Samantha. Tendrás la mejor boda con la que has soñado jamás. Y eres la novia más guapa que he visto nunca. ¿Estás preparada para el mejor día de tu vida? Estoy preparada. Gracias. Es el amor. Da la señal al padre, rapidito. Vale, ya. Para la música, que pare. Paren. Que entre la música. Otra boda más perfectamente organizada por Libby. Uy, sí. Por aquí hay muchos solteros muy monos. Por favor, Michelle. ¿Qué? Te deseo suerte, yo sigo trabajando. Anda, tú también. Espabila. Se puede mirar, ¿no? Es que siga el redoble. A ver, chicas, ¿quién coge el ramo? A ver, ¿quién está lista? Hola. A ver si vas a ser la próxima. No mires ahora, pero un padrino súper guapo te está haciendo la ficha. No, para mí que no, Michelle. Me da que te va a pedir bailar. ¿Ah, sí? No me digas, pues, ¿qué bien? Perdonad,
Solo quería deciros que ha sido la boda más bonita e increíble. La boda más espectacular. A la que he ido. Hemos ido. Hemos ido. Gracias, chicos. Nos encanta que la estéis disfrutando. No sé cómo lo hacéis. Vamos, ¿qué le habéis dado a Samantha? ¿Todo? Es como un sueño hecho realidad. Es nuestro trabajo. ¿Cómo nos alegra? Nosotros nos comprometimos el mes pasado. Oh, tú cogiste el ramo. Enhorabuena, es genial. Gracias. Nos haría mucha ilusión si organizarais nuestra boda. Uy, nos encantaría, claro. Aquí tenéis nuestra tarjeta, dadnos un toque. Pero no lo demoréis, la agenda de Libby se llena rápido. Gracias. Un placer veros, gracias. Gracias, un placer. Adiós. Gracias. Hablamos pronto. Adiós. Oye. Oye, buen trabajo. Brindemos por ello. Oh, si tuviera novio, esta sería justo la boda que querría. Tú y yo. Perdona. ¿Te apetece bailar? Te prometo que no te pisaré. Y no me importa si me pisas tú a mí. Te lo dije, le encantaría, le encantaría. Sí, gracias. Oh. How long is forever? So near, so far. How long is the journey to the nearest star? If I had one more chance to prove my love completely to you, would you give your heart to me forever and ever? Siento muchísimo interrumpiros. Te necesito. Hay problemas con el catering y no sé qué hacer. Perdona, es que sigo trabajando. Un placer conocerte. Gracias, gracias. Pero, sí, ni siquiera sé cómo te llamas. ¿Has pagado el canon para la exposición nupcial? Aún no. Pues anoche estuve revisando la contabilidad. Muy bien, ¿y? Y... que nuestro efectivo está bajo mínimo. Oh, esta pareja nos ha salvado. No podían ser más oportunos. Dudo que consigamos hacer lo que acabamos de hacer con los Jenkins, pero nunca se sabe. Estos parecen hechos el uno para el otro. ¿Qué enfoque vas a darle? Pues como hago siempre, descubrir su sueño y hacer que ocurra. Espero poder ofrecerles lo que deseen. Yo solo espero su cheque. Oh. Lo único que sé es que pase lo que pase, no podemos perder este encargo. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Adelante! Hola. Llegáis muy puntuales, eso me gusta. Qué bien volver a veros. Muy bien, empecemos por el principio. ¿Dónde os conocisteis? En el trabajo. Trabajamos para la misma empresa. Alex es programador informático. Yo diseñadora gráfica. Qué bien. Me gusta ligar el lugar de la boda con el sitio donde la pareja se conoció, pero no creo que una oficina ofrezca el ambiente que buscamos. Bueno, ¿dónde fue vuestra primera cita? Fuimos a un paseo en barco. Nos dimos el primer beso en la proa. Como en Titanic. Oh, qué romántico. Bueno, hablemos de la comida. ¿Qué clase de cocina os gusta? Pues prácticamente todo. ¿Sí? Sí. De acuerdo. Vamos a tener que restringirlo un poco más. ¿Preferís un DJ o una banda de música? Sí. Fantástico, ¿pero cuál? Oh, yo pensaba que te referías a si queríamos un DJ o una banda. Y sí, queremos una opción. Sí, estoy de acuerdo. Vale. Sé que tenéis que tomar muchas decisiones y puede resultar muy estresante. Y para eso estamos nosotras, para ayudaros a tomar esas decisiones. Cuando eliges a de boda con Libby, hacemos el voto de ofreceros la boda perfecta. Es una gracia por los votos de boda. Oh. Mirad, os voy a ser sincera. Estamos muy agobiados. Sí. A veces pensamos que deberíamos dejarnos de tanto estrés e ir directamente a un juzgado. Mirad, mis padres hicieron eso. No tuvieron una boda de verdad y siempre lo han lamentado. No quiero que os pase a vosotros. Ojalá Expo Boda se celebrara más de una vez al año. Según va todo, nos vendría bien que fuera mensual. Rectifico, semanal. Pues me hace ilusión ver a Alex y Annie. Sí,
Casi firman el contrato. ¿Crees que habrán venido? Por supuesto, lo prometieron. Fíjate qué pasada. ¿Cómo voy a competir? Puedes competir porque no vendes vestidos ni tartas. Vendes tu libro, tu futuro éxito de ventas. No te hace falta un gran decorado. Ya, si tú lo dices. Voy a echarles un mano. Michelle, necesito que lo subas. Permitid que os ayude. Gracias. Solo un poquito más arriba. Ya lo tengo. Vaya, te lo agradezco. Nos has salvado la vida. Sí, eres tú. Pensaba que no volvería a verte. Yo también lo pensé. Me alegra que anduvieras por aquí. Bueno, Ben Reynolds, para servirte. Tu stand es impresionante. Oh, gracias. Es cosa de Michelle. Ella es el genio. Ah, pero a ella se le dan muy bien las personas. Cuando hay que hablar al corazón es cosa de Libby. No vas a conseguir un aumento con eso. Ni se me ocurriría. Pues nada, además de salvarnos el día, ¿a qué te dedicas? Oh, soy escritor. Bueno, acabo de escribir mi primer libro, ¿Qué hacer y no hacer el día de la boda? Suena a lectura interesante, muy en mi línea. Y tú dime una cosa, sé que bailas muy bien, pero ni siquiera sé cómo te llamas. Oh, Libby Bolan, de boda con Libby. Encantado de conocerte oficialmente, Libby, la de las bodas. Igualmente. Ven, el del libro. Ya sabes cuál es mi stand. Si necesitas algo, pásate por aquí. Gracias, sí, eso haré. Oye, Libby, la de las bodas. La caseta no se monta solita. Cierto. Gracias otra vez. Has sido muy amable. De nada. Me marcho. Un placer. Estaré por aquí si me necesitas. ¿Me echas una mano? Cuando te apetezca, guapita. Ay, perdona. Ya. Lo siento mucho. Aquí estás. ¿Cómo te va? Genial. He estado tan liado que no he tenido tiempo ni para comer. Oh, yo nunca como en estos eventos. Ya, yo lo decía en broma. No he vendido ni un solo libro y empiezo a pensar que esto ha sido muy mala idea. Estas cosas van poco a poco. Luego mejoran. Ven, te presentaré a algunos amigos. ¿Recordará la gente los vestidos de las damas de honor? Pues no. Vuestras invitaciones, ni hablar. Pero vuestros invitados sí que recordarán la tarta, sí. Es una tarta de bodas del rey de las tartas. Ahí tenéis. Tiene una pinta buenísima. Sus tartas son como trocitos de cielo derretidos. Por favor, adelante. ¡Oh, papá, papá, papá! Tú sabes hacerlo mucho mejor, al estilo de bodas. ¡Dios mío! Es la tarta más rica que he probado. Recordad que hay que probar para juzgar y para juzgar... ¿La tarta has de probar? ¡Tú sí que sabes! Somos de Moldea tu cuerpo con Bobby. Yo soy Bobby D y ella es Bobby G. Y queremos que tengáis buen aspecto en vuestra boda. Futuros novios, cuando llegue vuestro gran día queréis estar gordos en forma. Me da miedito. Sí, a mí también. Lo que hay que ver. Bien, vámonos. Ni de broma es la primera vez que ese pasa por la vicaría. Oh, ni ella tampoco. Yo diría que es la tercera. ¿Tú crees? Oh, lo sé. Le organicé su segunda boda. Tú por mí, no te preocupes. ¿Así que ya habías venido antes a esto? Es mi tercer año. Es la mejor forma de darle un empujón a un negocio que no tiene muchos clientes que repitan boda. ¿Es tu primer año? Sí, sí. Mi editor me inscribió. Le pareció que podría darle más publicidad. La verdad es que nunca había visto a ningún escritor por aquí antes. Pero creo que eso te convierte en todo un pionero. Ya ves. Bueno, me siento como si estuviera en la jungla. Esto es mucho más grande de lo que me esperaba. Y bien, ¿de qué trata ese libro tuyo? De bodas, claro. Uh-huh.
Tenía una teoría sobre qué se debe hacer y qué no, y me lancé a por ello. ¿Y cuál es esa teoría tuya? Bueno, yo creo que lo que hagas y no hagas el día de tu boda afectará al resto de tu matrimonio. Estoy totalmente de acuerdo. Ya. Bueno, ¿y tú qué haces cuando no estás organizando bodas? En realidad, de boda con Libby es un empleo a tiempo completo, pero doy de comer a mi pez. Y una vez al mes voy a bailes de salón. ¿Qué? Sí. Oh, venga, ya no puede ser. ¿Que sí? Yo también bailo los jueves por la noche en la Sala Montis. Igual el futuro nos depara más bailes. Ya lo veremos. Ven a ver uno de mis vestidos favoritos de la temporada. Te va a encantar. ¿No te parece divino? Es precioso. Es muy bonito. ¡Cuidado, cielo! ¡Da mala suerte que vea el vestido antes de la boda! Oh, tranquila, solo somos amigos. ¿Ah, sí? Pues hacéis una pareja estupenda. ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos! ¿Estáis preparados para inaugurar la primera mesa redonda de Expo Bodas de este año, eh? Dame un beso. Que sepáis que contamos con los mejores expositores y están todos aquí. A esos dos los conocí en la boda de los Jenkinson. Están muy enamorados. Lo sé de sobra. Alex fue mi compañero en la universidad. ¡Venga ya! ¡Qué fuerte! Palabra de Boy Scout. Y no son los únicos enamorados. Mira a tu alrededor. Saltan endorfinas por todas partes. Y ahora nuestra primera oradora es toda una joya y nuestra organizadora de bodas preferida, la inigualable señorita Libby Boran. Futuros novios y novias. En la boda empieza todo. Ese día debería ser totalmente romántico y tal y como deseáis. No quiero que echéis la vista atrás y digáis, bueno, sí, fue casi perfecto. Cada detalle, desde la celebración hasta el catering y la tarta, deberían ser según vuestros deseos. Buscar la perfección no es poner el listón muy alto. Uno solo se casa una vez. Bueno, la mayoría. Solo insisto en una cosa. Dejad que el día de vuestra boda sea la boda con la que habíais soñado. No se debería escatimar en gastos. Os aseguro que no hay sueño demasiado ambicioso. Gracias. ¿No es maravillosa? Gracias, Nicola. Y ahora demos la bienvenida a un neófito en el mundillo de las bodas. Antes fue asesor financiero y acaba de escribir su primer libro, que pronto será el bestseller ¿Qué hacer y no hacer el día de la boda? Demos la bienvenida a Ben Reynolds. Cuando miro toda esta sala, veo muchas caras sonrientes. Caras llenas de amor e incluso miedo. ¿Estará la comida a la altura? ¿Se divertirá todo el mundo? ¿Estará mi boda igual de bien que la de mi hermana? Las decisiones que toméis hoy y las semanas previas al gran acontecimiento determinarán cómo viviréis vuestra vida. Y mi pregunta es, ¿estáis dispuestos a sacrificar vuestro futuro financiero por un solo día? ¿Qué hacer y no hacer el día de la boda? Es una guía que ayuda con las decisiones difíciles. Sé que ahora parece que todo saldrá perfecto y es fácil que os sintáis atrapados por tanto despliegue y tanto brillo. Pero el matrimonio consiste en una vida juntos. Así que seamos realistas, amigos. Y si me permitís ser sincero, es hora de acabar con las celebraciones. Gracias. Bueno, no hay boda que se precie sin una rica tarta, ¿o me equivoco? Si hay alguien capaz de cumplir con esa promesa, es nuestro maravilloso rey de las tartas. Sube aquí, anda. Sí, gracias. ¿Qué es? Pues una experiencia real, sí. Hay que vivirlo para aprender. Perdón. Gracias. Sí. ¿Podemos hablar un segundo? Perdón. Disculpadme. Perdón.
Oye, ha sido espectacular, mejor de lo que podía esperar. ¿Qué ha sido espectacular? ¿Estás de coña? Has hecho que toda la gente comentara. ¿Sabes qué creo? Que vas a revolucionar el mundillo de las bodas. Eso es exagerar un poco. Ven, yo estaba entre el público, ¿no viste cómo asentía todo el mundo? Tú eres la opción alternativa y eso, amigo mío, vende libros. ¿Soy la opción alternativa? Eres la opción alternativa. Venga, tienes que volver a la caseta a firmar autógrafos. Está bien, genial. Vale, vamos. Oye, Lily, ahora mismo no me apetece hablar. ¿Por qué estás siguiéndome? No te sigo. Es obvio que estás molesta y lo siento, no sé qué he dicho exactamente. ¿Acabar con las celebraciones? Dijiste eso porque estoy segura de haberlo oído. Ya. Me preocupaba un pelín esa frase, pero parecía contundente, ¿no crees? ¿Te das cuenta de que estamos en un congreso de bodas? Vendemos celebraciones, todo gira en torno a esa celebración. No acabamos con las celebraciones. Expo Bodas, claro. Eso explica los vestidos blancos de ahí abajo. Sí, eso explica los vestidos. Los floristas, los del catering, los gerentes de salones de boda y los organizadores de boda. Aquí todo el mundo, yo incluida, nos ganamos la vida gracias a las celebraciones. Así que muchísimas gracias. Yo solo ofrezco una perspectiva distinta. La de una pequeña celebración. El lema del año pasado era apuesta por lo grande o despídete. Así que adiós. Seamos un poco originales. ¿Os habéis planteado Franklin Gardens? ¿Y eso dónde está? En Hawái. El sitio parece increíble. Aquí está el jardín tropical donde podéis hacer vuestros votos. El complejo tiene de todo. Tiendas especializadas, restaurantes, hasta una piscina con forma de corazón. Sería una experiencia única para vosotros y vuestros invitados. Un romántico fin de semana que nunca olvidaréis. Os encantará Franklin Gardens. Parece que han enseñado a los pájaros a piar a su señal. Y Cassandra, el spa es ideal. Habría que mimar así a todas las novias antes del día de su boda. Suena genial. Ay, perdonad. Alex, Annie. Michelle tiene el contrato para que lo firme. Aquí lo tengo. Nos vamos a un evento, pero nos pasaremos después. Oh, claro. Que os divirtáis. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Oh, disculpad. Si os interesa, os sugiero que escojáis fecha ya, porque se les llenan las reservas. Es un sitio precioso, pero... Estuvimos en la charla de Ben Reynolds y luego compramos su libro. Es por lo que dice en el primer capítulo. No entiendo por qué darle tanto bombo. El bombo es porque será el día especial de vuestra boda. Algo que atesoraréis toda la vida. Tiene su parte de razón. Pero, cielo, es que no creo que sea la mejor decisión. ¿Podemos hablar mañana? Por supuesto. Genial. Gracias. Vamos, otra vez. Adiós. A vosotros. ¿Qué acaba de pasar? Te diré lo que ha pasado. Hemos perdido un cliente y ellos la boda de sus sueños. Podéis gastaros una fortuna en un complejo turístico junto al agua o podríais casaros en la playa con un permiso que os costará poco más de $100. Gracias. En otras palabras, el complejo es un no y la playa es un sí. Ah, hola. Hola a todos. ¿Conocéis a Libby, la de las bodas? Gracias, Ben, el del libro. Hola a todos. ¿Tenéis de bodas con Libby a vuestra izquierda? ¿Donde los sueños se hacen realidad? ¿Sin resentimientos? Para nada. Ah, de regalo. Por favor, insisto. ¿Quieres que te lo firme? No, gracias. ¿Puedo invitarte a cenar? Mejor otro día. Todos tenemos que comer. No ha estado mal para ser el primer día. Tenemos 6 parejas interesadas y... Libby, ¿quieres centrarte unos minutillos? Ah,
Sácale provecho a tu dinero. ¿Acaso te lleva mejor una limusina que...? ¿Quién paga $16 por esto? Excepto yo, porque estoy documentándome. Así que esto es conoce a tu competencia. Por favor, no es nuestra competencia. Tiene un librito que vende, ¿y qué? ¿Luego te importa lo que piensa? No. Salta a la vista que sí. No, todo el mundo habla de ello y supuse que estaría bien leerlo. Oh, por favor, no me fastidies. Escucha esto. Al comprar los vestidos para las damas de honor, busca algo elegante pero versátil. Seamos serios, si eliges un color llamativo a juego con los adornos, no volverás a ponerte ese vestido. No puede decirlo en serio. La gama de colores se elige por algo. Bueno, tienes razón en que no vuelves a ponértelo. Tengo 3 vestidos que se quedarán para siempre en mi armario. Somos de Moldea tu cuerpo con Bobby. ¿Preparadas? ¡Adelante! ¡Voy contando! 1, 2 y puñetazo. 1, 2, 3, 4. Sugiere que un amigo de los novios vaya a la floristería antes de la boda y compre las flores. 1, 2, 3. Entonces dice 4, que flores sí, pero floristas 1, 2, no. 2, sí, y espera que esos aficionados 4, coloquen 1, las flores. 2, así participa 3, más gente 4, en la ceremonia. 1, 2, ¡este chiste! 3. Música. Cuanta más pongas, más te costará. Empiezas con un solista y un cuarteto de cuerda en la ceremonia y luego una orquesta o un DJ. En lugar de eso, haced una lista de canciones. Perdona. ¿Sugiere que saques un iPod y lo pongas en modo aleatorio? Sí. ¡Oh! Si la música la controlas tú, dejarás de preocuparte por volver a bailar los pajaritos. Creo que es un poco embarazoso. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Lo ves? Es un poco embarazoso. No hagas eso. ¡Que no hagas eso! ¡Embarazoso! Ay. El Twitter de tus seguidores está que arde. ¿Qué dicen? Cindy B ha tuiteado. Me encantó la mesa redonda y el discurso de Libby. Cielo Púrpura dice, la caseta de bodas con Libby era la mejor. La creatividad hace juego con la genialidad. Vaya, Cielo Púrpura, es genial. Eso diría yo. Y también hay muchos tweets que enlazan a la página de Expo Bodas. Son buenos. Libby es la leche. Libby sigue siendo la reina del baile. Oh. ¿Qué? Oh, no es nada, es solo que... No todos van a ser buenos, puedo encajarlo. De Patty Cakes. Una boda a lo grande está anticuada. La tendencia en la expo es acabar con las celebraciones. ¿Anticuado? ¿Cómo que anticuado? ¿Eso ha escrito en nuestra página? En realidad lo han retuiteado. ¿Adivina de quién? Oh, ya sé de quién es. Y también tiene muchas interacciones en su Twitter. Pues mejor para él. Me alegro por él. Empecemos de cero. De acuerdo. Página de Facebook. He publicado muchas fotos nuevas. Bien. Tenemos 132 me gustas. Genial. Incluido el de Ben Reynolds. ¿Qué? ¿Ha dado me gusta? ¿Por qué te sorprendes? Le gustas. Oh, por favor. Y él te gusta a ti, ¿verdad? Él no me gusta. Vale, Libby. Si tú lo dices. Me voy. Mañana empezamos temprano. Vale, aunque si me gustara, no podría funcionar. Somos polos opuestos. Los polos opuestos se atraen. Es imposible. Todo por lo que yo abogo, todo lo que me encanta, él lo detesta. Leaves. Hazme caso. Gastas todas tus energías haciendo realidad los sueños de tus clientes. Vives a través del amor de los demás. Oh. ¿Cuándo vas a dejar de dirigirlo todo y dejarte enamorar? Ese tío te gusta. Así que, por una vez, ¿por qué no escuchas a tu corazón? Buenos días. Buenos días. He visto tu me gusta a nuestro Facebook. Pues sí. Qué detalle. Gracias.
De nada. Anoche leí tu libro. No estoy muy de acuerdo, pero escribes bien. Gracias, supongo. ¿Eres licenciado en filología? Lo soy en económicas y en filosofía. ¿De ahí tus teorías sobre el amor y el matrimonio? No, eso vino después. Después de ti. ¡Oh! Pero si es la parejita feliz, ¿aún no habéis pensado en casaros? No. No. Pues qué pena. Hacéis una estupenda pareja. Gracias. Bueno, ¿qué tal todo? Hoy va a ser un gran día. Sí, ha venido mucha gente. Gracias. ¿Y qué te hizo decidirte por de boda con Libby? ¿En serio? Sí, quiero saberlo. Vale. Con 6 años fui damita de honor en la boda de mi tía. Oh. Me hacía mucha ilusión por llevar un vestido bonito y que me peinaran y por llevar el ramo. Seguro que eras una dama de honor preciosa. Por favor, era una monada. Así que tenías 6 años. Uh-huh. Eras dama de honor y sentiste tu llamada. Es que no he acabado mi historia. Oh, por favor, continúa. Así que después de la boda llegó el cóctel y me pareció una especie de mundo encantado con la música, el baile y la comida. Hasta había una mesa especial para niños con perritos calientes, pizza de piña y zumitos. Encontré mi mundo feliz. Pues lo que yo digo, tenía 6 años, eras dama de honor y sentiste tu llamada. Pero tenía que mencionar el cóctel que le da brillo a la historia. Sí que le da brillo. Gracias. Y bueno, es saber que te impresionan los perritos calientes, la pizza de piña y los zumitos. Tenía 6 años. Hola, Libby. Me encantó tu charla. Gracias. ¿Te importa si te hago una pregunta? Oh, claro que no. Es que mi prometido y yo estábamos pensando celebrar la boda en un tren. ¿Te parece una forma romántica de casarse? Una de las bodas más románticas la organicé en una estación de tren. Y si queréis viajar a un nuevo destino, podríais alquilar un coche o varios coches. ¿Y cuánto cuesta alquilar uno de esos coches? Depende. Hay que tener en cuenta la época del año y la cantidad de invitados y cuántas horas queréis. Ben, ¿tú qué opinas? Bueno, yo no sé mucho sobre alquilar un tren, la verdad. Pero si habéis leído mi libro, veréis que abogo por combinar actividades y funcionalidad. Con que si lo vuestro son los trenes, podréis celebrar la ceremonia de camino a vuestra luna de miel. Ben, ¿crees que esa idea funcionaría en Las Vegas? No veo por qué no. Hay trenes las 24 horas a Las Vegas, así que... ¿Y por qué no vas de paso a que te case Elvis? ¿Por qué no? Me gusta Elvis y saldrían unas fotos muy divertidas. Perdona, pero Elvis no es nada romántico. Crees en el romanticismo, ¿no? Un gran presupuesto no es sinónimo de romanticismo. Cualquier situación puede serlo. Perdona, Ben, pero no sabes nada de romanticismo. Disculpadme, chicos. Enseguida vuelvo. Oye, espera. No hay que tomárselo como algo personal. Me has desacreditado en público. ¿Qué dices? Decir que para qué gastarse dinero en una celebración que recordarás siempre cuando puedes tener una boda rapidita en Las Vegas, eso es desacreditar mi experiencia. Me pidieron opinión y les di una respuesta alternativa. Pues enhorabuena, tenías una teoría y has escrito un libro. Las bodas son mi vida y no me interesan tus opciones alternativas. Así que, por favor, coge tu sonrisa y tu personalidad encantadora y busca una mujer a la que le guste Elvis. Sonrisa y personalidad encantadora. Gracias, supongo. El as de picas, ¿verdad? Esto es nuevo, un mago en el cóctel. Oye, Alex, a tu hermano le encantaría, ¿no crees? Seguramente. Por suerte es nuestra boda y no la suya. A todo el mundo le encanta la magia. ¿Queréis una demostración? Sí. ¡Claro! Estupendo. ¿Os vais a casar? Los anillos de boda. Gracias. Gracias. ¿Queréis ver otro truco? Sí. Salvo que puedas hacer desaparecer a gente.
¿Sacaste de aquí las ideas para la boda de David y Samantha? Algunas, pero sobre todo al conocerlos. Igual que os estoy conociendo a vosotros. La idea es personalizar la boda según vuestros sueños. Si queréis fuegos artificiales, pues fuegos artificiales. Si queréis unos centros de mesa, es lo que deberíais tener. Lo importante es pensar en lo que os hace felices, sin arrepentirse. A mí me hace feliz saber que voy a casarme con mi mejor amiga. Sois tan tiernos. Me encantó lo que le hiciste a Samantha. Llegar en ese precioso Bentley fue un cuento de hadas. ¿Por qué no vais al stand del rey de las tartas y empezáis con las pruebas? Os veo allí en un minuto. Vale. Estuvimos viendo de boda con Libby. Es genial, pero caro. Lo entiendo. Decís que queréis tener hijos y los niños son caros, así que planifiquemos una boda asequible. Eso suena genial. Cómo nos alegramos de haberte encontrado. Yo también. Tardo un momentito. Disculpadme, chicos. ¿Esto qué es? Lo de asesor de bodas. Sí, asesor de bodas. ¿Qué es exactamente? Bueno, mucha gente me pedía consejo, así que decidí ampliar el negocio. ¿Sabes siquiera lo que haces? ¿Asesorar? ¡Me estás robando los clientes! Ellos... Señor, estoy en deuda con usted. Vale, ¿y eso por qué? Soy propietario de la mejor capilla rápida de bodas de todo Nevada. Y dada la mención a Las Vegas de su charla, ha habido gente que ha pasado por mi caseta. Llevo 10 años viniendo a esta expo y jamás había recibido tantas visitas. ¿Tiene una capilla rápida de bodas? ¿Tipo servicio rápido en coche? Exacto. Antes era un banco y lo reformé. Ni siquiera tienen que bajarse del coche. Interesante. Vaya, un clásico. Si acaso es posible, has tocado el fondo más absoluto. Bueno, una boda rápida no está hecha para todo el mundo. Oh, pero ¿a ti te basta? Si fuera con prisa, sí. ¿Sabes qué te digo? No quiero tu me gusta en mi Facebook. Ni siquiera creo que debamos ser amigos. ¿Amigos en Facebook o en la vida real? Tú mismo. Esperamos no haberte creado problemas. No os preocupéis. Todos los problemas tienen solución. Espero. Y esta se llama Princesa de Cuento. Ahí llega. Necesito chocolate, enseguida. ¡Ay, madre! ¿Libby? ¿Te encuentras bien? Parece que hubieras visto a la novia de Frankenstein. Estoy bien. Esto está riquísimo. Oh, y lo sabes, porque hay que probar para juzgar y para juzgar... ¡La tarta has de probar! Comprar el vestido de novia es mi parte favorita. Por encima de todo, el vestido hace que la mujer se sienta como una novia. Oh, son todos tan bonitos. ¿A que sí? Es la decisión más difícil que vas a tomar porque tienes tantas opciones. Los hay clásicos, tipo évasé, largos, cortos, elegantes, picarones. Oh, esto, me he fijado en que no pone el precio en los vestidos. Oh, tiene usted un gusto exquisito. Es un vestido de alta costura Nena Lang con corpiño fruncido. Estaría usted radiante con ese vestido. De hecho, vamos a hacer un desfile de bodas hoy y me encantaría verla en la pasarela desfilando con el puesto. ¿En serio? ¿Yo de modelo? Vuelva a las 4 y la prepararemos. La peinaremos y maquillaremos. ¡Es fantástico! Así podrás ver de primera mano lo guapa que estás de novia. Cariño, ¿qué te parece? Es increíble. Gracias. Gracias a todos por venir. Están a punto de ver los vestidos de novia más recientes y exquisitos disponibles actualmente en el mercado.
Así que aquí traemos lo último en vestidos de ensueño. El primero es un palabra de honor en color marfil tipo princesa con un corpiño de encaje chantilly. Aquí está preciosa. ¿Cómo está el futuro novio? Tengo problemas, colega. ¿Problemas? ¿Qué dices? ¿Si estás enamorado? Exacto. Esta boda me va a dejar sin blanca. Largo por detrás y corto por delante, con falda desmontable. Y para los amantes del escote con forma de corazón, este viene con... Ani quiere lo mejor de lo mejor y no quiero decepcionarla. Y ahora mi favorito. Este vestido es un nena lama. Lleva un corpiño fruncido y una espectacular falda de tipo sirena. Es increíble, ¿no les parece? Mira ese vestido. Es precioso. ¿Tienes idea de lo que cuesta? Está preciosa. En serio. A ver. Al principio fue el vestido, luego fue la tarta y después las flores. Y ahora quiere celebrar la boda en un resort de 5 estrellas con fuegos artificiales. ¿Y ha renunciado a la carroza con caballo? De momento. ¿Te puedo dar un consejo? Por favor. No cometas el mismo error que yo. Vamos a tomar una cerveza y lo hablamos. De hecho, hay una hoja de cálculo en mi libro que podría serte útil. Penny, me salvas la vida. Ya viene otra vez. ¿Aún piensas que no es la competencia? No sé qué pensar. ¿Cómo puede gustarme a alguien personalmente y nada profesionalmente? Tú sé amable. De acuerdo. Y sonríe. Hola, Ben. Hola, Michelle. ¿Una tregua? No sabía que estábamos en guerra. En ese caso no lo estamos. Escucha, este sitio empieza a desquiciarme un poco. ¿Salimos fuera a dar un paseo? La verdad es que... Le encantaría. Le encantaría. Gracias. Bueno, sé que hemos tenido un par de malentendidos estos últimos días. Mi libro es un pelín controvertido. En cuanto al libro, ¿qué lleva a un asesor financiero a escribir un libro titulado ¿Qué hacer y no hacer el día de la boda? Es que... Mira, ya llegaré a eso. Vale. Primero quiero contarte una historia sobre alguien muy cercano al que le pilló por sorpresa y no se lo vio venir. Lo llamaremos... Len. ¿Len? Sí, Len. Pues bien, Len estaba completamente enamorado de una mujer, llamémosla Caroline. Len quería hacer feliz a Caroline nada más. Así que cuando ella se empeñó en celebrar una boda carísima por todo lo alto, él accedió. Y entonces el pobre loco enamorado se gastó un montón de pasta en la mayor boda que uno pueda imaginarse. ¿Y cómo acabó todo para Len? Pues nada, nada bien, no. Lo dejaron al cabo de un año. Y resulta que a ella le interesaba más la boda que el matrimonio. Y a Len le rompió el corazón. Le destrozó. Y por si fuera poco, le dejó sin blanca y endeudado hasta las cejas. ¡Qué horror! Lo siento mucho, no tenía ni idea. No, no soy yo. ¿No me has oído? Len. ¿Tú no eres Len? Porque Ben se parece mucho a Len y porque mi exmujer Marilyn no quería seguir casada después de un año. Vale, sí, tienes razón. Culpable. Eso, ríete de mi dolor. No, no me río de ti, me río contigo. Yo no me río. Es broma, estoy bien. Sí, sobreviví no saliendo de casa durante un año y comiendo comida basura y viendo los deportes por la tele. Y entonces decidí escribir el libro. ¿Te sientes mejor ahora? Mucho mejor. Ahora. Si lo piensas, esto es como nuestra primera cita. Yo no llamaría cita a esto, pero si tú lo dices... Lo digo.
Estoy deseando que acabe este congreso. Gracias. Me sorprende que digas eso. Es mi imaginación, no estamos perdiendo el día. Bueno, hoy digamos que no hemos conseguido todo lo que podríamos. Solo un par de potenciales clientes y ningún contrato. ¿Alguna buena noticia? Sí, hemos añadido dos nuevos expositores. Moldea tu cuerpo con Bobby y Flores de Élite, que es el mejor florista de la ciudad. Oh, está bien, ¿no? Muy bien. Sí, está muy bien. Oh. Oh. ¿Qué, qué es todo esto? Mi comida favorita. ¿Desde cuándo? Desde los 6 años. Bueno, ¿cómo lo lleváis, ¿Lo estáis pasando bien? Para quienes os gusta el country y los westerns, pido un fuerte aplauso para Mr. Wichita, vuestro DJ country. Es ideal para vuestra próxima ceremonia. Y ahora llega el baile country en fila. Ya lo habéis oído, toca bailar country. Well, the sun's going down, but the temperature is rising. I feel a change coming on strong. Honey, it's been so long since we went out driving. No sé, no puedo evitarlo. Es solo que veo el símbolo del dólar en mis ojos. Como un dibujo animado. Cling, cling, cling. ¿Por qué una boda a lo grande? Porque solo podemos hacer esto una vez. ¿Ya oíste lo que dijo Libby? Sí, la oí, pero nosotros no somos David y Samantha. Ellos ganan mucho más que nosotros. Podemos permitirnos algunas cosas. Sí, algunas. Pero no vestidos de Nena Lang y arreglos florales de $1,000. Y en Google, el rey de las tartas, tiene 4 símbolos de dólar. Son 3 más que Adrais. No vamos a comprar una tarta en una caja. Es nuestra boda. No mi 13º cumpleaños. La tarta va a estar expuesta. Sí, 10 minutos. Y luego la trocearán y se la comerán. No me creo que hayas dicho eso. Sé que quieres el entorno perfecto y el vestido perfecto y que todo sea ideal, pero tenemos que calcular el presupuesto y ceñirnos a él. Ya entiendo lo que pasa. Has vuelto a hablar con Ben. Sí. ¿Y qué? ¿Crees que voy a organizar mi boda basándome en el consejo del cínico de tu excompañero? Pues da argumentos muy válidos. Luego lo hablamos. Ahora vamos a bailar a ti. Esto te encanta. No, venga. Gracias. Ahora no me apetece. Brian, la fiesta ha estado genial, mejor que el año pasado. Gracias. Yo ando coja. Libby solo me ha dado 3 patadas. Oh, fueron 2 veces. Creo Michelle. Que fueron más de 2 veces. Hola. Oye, Brian, creemos que tenemos que decirte algo del tío que dice lo de acabar con las celebraciones. Ya os lo he dicho, solo ha venido a vender su libro. Ese es el problema. Su libro es anticelebración. Aquí todos somos pro-celebración y nos lo está poniendo muy difícil para vender. No lo suavices, Meredith. Nos está saboteando. Oh, no creo que intente sabotearnos. ¿Has leído su libro? No, y no tenemos intención de hacerlo. Es un manual de cómo casarse de forma rápida, cutre y barata. Esta mañana, en una mesa redonda, dijo que mi fondant era un fondón. ¿Y qué? ¿Para qué un fotógrafo cuando con tu móvil puedes compartir las fotos por internet? ¿De verdad os parece momento para discutir sobre esto? Cada segundo que ese tío sigue por aquí, perdemos más clientes y mucho dinero. ¿Queréis escucharme todos? Vosotros tranquilizaos, ¿queréis? Siento que os sintáis así, pero cuando el señor Reynolds rellenó su solicitud y pagó su tasa, que no es barata como todos sabéis, se ganó el derecho a vender sus servicios igual que cualquiera de vosotros, y a eso se le llama competencia. No, Brian, no es competencia. Cuando alguien viene a destruir nuestro negocio y a arruinarnos el sustento. Eso es pasarse un poco, ¿no? Hola, chicos. Una fiesta fantástica. Por las bodas. Sí. ¿Qué pasaba? Se fueron todos volando. Seguramente estaban cansados. ¿Aguafiestas? Sí. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Sí, buenas noches. Tenías toda la razón sobre Ben. Total, ¿qué más da? Tenemos algunas diferencias de filosofía. ¡Es un buen tío! Y un fantástico bailarín. Sí. ¿Has visto cómo se le ilumina la cara cuando sonríes? Como si... Te lo dije. No sé, Michelle, se me acelera el corazón cada vez que lo veo. ¿Qué? Dime que no estoy viendo esto. ¿Qué? Están desayunando. Eso es mucho más que un desayuno. Libby, son viejos amigos, seguramente. Están rememorando sus días de gloria. No seas ingenua, es como un general que traiciona a su ejército. Son nuestros clientes y está intentando robárnoslos. Libby, no. Llámalo instinto o intuición. O llámalo locura. Me preocupa que ese triple chute de café con leche tenga algún efecto pernicioso. ¿Qué tal un descafeinado? ¿Sabes qué? Voy a decirle a ese Judas qué pienso exactamente de él. Bien, te estás pasando. ¿De qué crees que están hablando? No lo sé. Cuando acabe con ellos, se darán a la fuga. ¡A Las Vegas! ¡Con Elvis! Eso es ridículo. Venga, vamos a abrir nuestra caseta. Serás chalada. No digo que debáis fugaros a Las Vegas y que os case Elvis. Os digo que no gastéis todos vuestros ahorros en un día. Necesitaréis hasta el último centavo para la entrada de la casa. Estamos pensando comprarnos una casa, ¿verdad? Sí, pero... tenemos mucho tiempo para eso. Pero cada mes de alquiler no aumenta vuestro patrimonio. Estaréis desaprovechando beneficios fiscales, desgravaciones... ¿Y qué pasa con nuestra familia y amigos? Me gusta mucho la idea de llegar en un carruaje. ¿Qué hay más romántico que las mariposas? Ya lo sé, cielo, pero esa boda cuesta dinero. Mogollón de dólares. Y seguramente mucho más. Son 3:30. Tenían que estar aquí 3:00. ¿Qué te dije? Pues que se retrasan. No es para tanto. Lo que sí es para tanto es que Ben nos robe nuestros clientes. Voy a buscarlos. Tú misma. Vaya feliz día, Libby, la de las ¿Dónde bodas. Los tienes escondidos? ¿Escondidos a quién? No te hagas el tonto. Te vi desayunando con mis clientes. ¿Con Alex y Annie? Es que me estabas espiando. No exactamente. Solo pasaba por allí. Espero que no les llenes la cabeza con tu filosofía. Me invitaron a desayunar y yo les hice usar un poco el sentido común. Lo sabía. ¿Saber qué? Ven, deberías saber que mucha gente de la expo dice cosas horribles de ti. Y empiezo a pensar que tienen razón. ¡Hola! Me alegro de encontraros. ¿Habéis olvidado nuestra cita? No pasa nada, no os preocupéis. Estos días habéis tenido ocasión de echar un ojo y coger información. Sí. Desde luego que sí. Venir aquí nos ha abierto mucho los ojos. Pues qué bien. Habréis tenido la oportunidad de ver qué os gusta y qué no. Sí. Toda esa información y todas esas opiniones... nos han obligado a empezar a pensar en... pelearnos. Discutir. ¿Sabéis qué? Sé lo estresante que puede ser esto, así que ¿por qué no empezáis por algo sencillo? ¿Seguimos pensando en junio? No tiene por qué ser en junio, no hay nada preparado. ¿Por qué no miramos más adelante? Me encantan las bodas en octubre. No será en octubre. Vale. Noviembre es ya una temporada un pelín tardía. No queremos boda que valga. Oh. Siento oír eso. ¿Estáis pensando en ir a un juzgado de paz? No exactamente. No he venido a meteros prisa, así que... cuando estéis listos, aquí estará de boda con Libby para ayudaros en todo. No vamos a casarnos nunca. Vamos a romper. ¿Qué vais a romper? No nos ponemos de acuerdo en nada.
No es solo dónde celebrarla o la tarta, es... es todo. Si no podemos ceder y conseguir que un día funcione, ¿cómo haremos que funcione una vida juntos? Hemos perdido a Alex y a Annie. No me sorprende, y seguramente no sea tan horrible. No tenían ni idea de lo que querían. Habríamos tenido que guiarles en todo. En realidad, han roto del todo. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué horror! Y qué inesperado. Parecían tan felices y enamorados. ¿Y se les veía tan bien? Pues ahora son infelices. Han roto y no están nada bien. Oh, madre mía. Las rupturas son lo peor. Solo quieres encerrarte y comer tallarines con atún durante días. ¿Tallarines con atún? Cada uno tiene su propio duelo. Yo hago tallarines con atún y me los como. No me juzgues. Vale, tienes razón. Tus tallarines con atún es mi pizza de piña. ¿Pizza de piña? Está rica. ¿Me echas una mano con esto? Voy. ¿Preparada? Madre mía, lo que pesa. Está enganchado. Trae, deja que te ayude. Oh, gracias. De nuevo al rescate. Eres increíble. Seguro que ya sabes lo de Alex y Annie. Sí, me he enterado. Si no te hubieras entrometido, nada de esto habría ocurrido y seguirían planeando la boda de sus sueños. Un momentito. Lo primero, ellos acudieron a mí en busca de consejo. Tú los estabas llevando de la manita hacia una boda que no podían permitirse. Solo porque tuvieras una mala experiencia no puedes pagarlo con los demás. Y supongo que tu versión de una niña de 6 años de una boda de cuento de hadas es algo en lo que sigues creyendo. Para mucha gente el amor existe y el romanticismo no ha muerto, así que da igual lo que digas. ¿Sabes qué? Nunca lo entenderás. Coge tu estúpido libro. Sí debes salir de mi vida y no debes llamarme nunca. Pizza de piña. Es un gusto adquirido. Coge un trozo. No, gracias. Paso. Pues hay que seguir dándole bombo y sugiero que vayamos de viaje. Tu itinerario. Creí que era una gira con el libro. Estos son expos y congresos de bodas. Oye, ese es nuestro público. Sí, pero en las expos estaría enfrentándome a expositores que promocionan bodas y sus servicios. Y de nuevo, al final, acabarían odiándome. Te odiarán, pero venderás libros. Eso lo cambia todo. Ni hablar. No pienso ir a ninguna expo de bodas. Madre mía. ¿Te lo ha enviado él? No, lo he pedido yo. ¿Qué, lo has pedido? ¿Qué pasa? A lo mejor puedo sacar alguna idea. Ay, amiga. Sí que te ha dado fuerte. ¿Qué haces aquí? Eres la última persona que esperaba ver. He estado pensando mucho en Alex y en Annie. Están muy bien juntos y se quieren. Entonces no has vuelto para reconciliarte. No podemos hacer como si no tuviéramos nada que ver con esa ruptura. Tenemos que hacer algo. ¿Qué quieres hacer? Son sus vidas. No lo sé. Pero algo. ¡Buen golpe! Has superado los 240 metros.
Sigue así y podrás dejar el negocio de las bodas. Muy bien. Debería dejar el negocio de las bodas. Escúchame. Alex, quiero disculparme por la parte que me toca en tu ruptura con Annie. Olvídalo. No, no, va en serio. Os quiero a los dos y es lo último que quiero que ocurra. En fin, como somos amigos, me obsesioné tanto con el aspecto económico que me olvidé del amor. Soy yo quien te pidió ayuda, así que la culpa es mía. Bueno, sé que hablamos mucho de los gastos del gran día, pero no mencionamos los beneficios financieros de pasar por la vicaría, como hacer la declaración conjunta y que el seguro es más barato. Ven y para. Ninguna es una buena razón para casarse. Tomé mi decisión y ahora tengo que apechugar. No. ¿Qué va? Aún puedes arreglar las cosas. Podéis solucionarlo. No sé, ni siquiera quiere hablar conmigo. Espero que tenga razón, porque sin ella me siento perdido. Ya, sé de lo que hablas. Cuesta encontrar a la mujer adecuada. Y cuando la encuentras, más vale no dejarla escapar. En recepción dijeron que te encontraría aquí fuera. Gracias por hacer un hueco para verme. ¿Quieres sentarte? Sí. Me alegró tu llamada, pero me sorprendió. Nada ha cambiado. No vamos a casarnos. Por eso he venido. Quería disculparme. No hace falta. Annie, me obcequé tanto en querer darte la boda de tus sueños que me olvidé del aspecto práctico, de los costes directos. No fue justo ni para ti ni para Alex. Y lo siento muchísimo. Era yo la que quería una boda, sí. Era lo único que me importaba. Olvídate de la boda y piensa en Alex como persona. Si os veía tan bien juntos. Lo sé. Y lo estábamos. Pues podéis arreglarlo y deberíais. Estaba tan cabreada. Dije cosas espantosas. Eso no cuenta. Los dos os queréis. Solo quiero poder empezar de cero. A mí también me gustaría. Alegría veros juntos. No me esperaba algo así. ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Bueno. ¿Qué hace él aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no os sentáis? Os lo explicaremos. Tenemos noticias que contaros. Espero que esto sea lo que creo. Sí. Hemos vuelto. ¡Es genial! ¡Y vamos a casarnos! ¡Enhorabuena! ¡Fantástico! Es la mejor noticia. Sí. ¿Y queremos que nos ayudéis a organizar la boda? Yo no puedo trabajar con él. Pero yo no puedo casarme sin tu ayuda. Y yo no puedo casarme sin ti. Gracias. Menudo dilema. Más bien un rompecabezas. No querréis que volvamos a romper, ¿no? ¡No! Pues arreglado.
¿Cuándo podemos empezar? Muy bien, a ver, chicos, somos un equipo. Todos en pie y abrazo en grupo. Vale, en otra ocasión, tal vez. Lo suyo es abrazarse. Es emocionante, tenemos un equipo de ensueño. Si vamos a celebrar la boda en junio, será mejor que empecemos. ¿Libby? Oh, no, voy a dejar que Ben lleve la batuta. No, no, adelante. No, por favor, insisto. Tú eres la que sabe organizar bodas. Bueno, vale, empezaré yo. Hemos pensado que Calamigo sería un buen sitio donde celebrarlo. Sí, es muy romántico. A mí me parece perfecto. Buena idea si queréis casaros de calle, porque no podréis permitiros el vestido de novia. Ese sitio es carísimo. ¿Estás seguro? Estoy seguro, sí. ¿Qué tal la playa de los Oros al ocaso? Tienes que alejarte un poquito más, porque los Oros está plagada de moscas y pican. Es una idea malísima. ¿Moscas que pican? Vale, pues los Oros descartado. Oh, y el club de campo de Westbrook. Reservan con mucha antelación, pero puede haber cancelaciones. Oh, por favor, ese sitio es de lo más común. ¿No querías preparar la boda de sus sueños? Sí, pero no quieres que se gasten un centavo. Simplemente que sea asequible. Espero que no sugieras una capilla en Las Vegas. ¿A alguien le apetece un café? No. No. Por fin coincidís en algo. Esto no ha sido una buena idea. Sí, deberíamos fugarnos y ya está. No. No. Ay. Chicos, sé que cuesta romper con la fuerza de la costumbre, pero podríais intentar llevaros bien. Todo sea por nuestra boda. Está bien. Libby, ¿no dices que cada boda debería ser única y que intentas adaptar la ceremonia a cada pareja individual? Así es. Vale, pues resulta que sé que la primera cita de estos dos fue en un... ¿Paseo en barco? Un barco sería ideal. Y resulta que uno de mis clientes tiene un barco y podré negociar un precio justo y asequible. Me encanta la idea. Sí, sí, a mí también. Vale, que no es mi especialidad, pero creo que sería muy romántico. Pues nos vamos todos al puerto. Barco a la vista, todos a cubierta. Hace tanto que no venía por aquí que había olvidado lo bonito que es. ¿Y se ajusta al presupuesto? No, te lo estoy contagiando. Ya veremos. Necesitamos una pista de baile, un lugar donde poner mesas y sillas, un sitio para el DJ y un sitio donde servir la comida. Si yo organizara bodas... Pero no lo haces. Cierto, olvidaba que yo solo hago números. Números, números y números. Pues eso. Uh-huh. Pero si organizara bodas, celebraría la ceremonia en la cubierta superior. Y podríamos sellar la boda con un beso al ponerse el sol. Sería una foto preciosa. Y podríamos celebrar el cóctel en la cubierta inferior. Y podríamos reservar la cubierta superior para el primer baile. ¿Con las montañas de fondo? Y sobra sitio en la cubierta intermedia para las mesas. Hace tiempo que no te llamo Ben el del libro. Muchas gracias, Libby, la de las bodas. Va a haber mucho trabajo en poco tiempo. ¿Seguro que estás preparado? Bueno, todo lo preparado que se puede estar. Muy bien. Bien. ¿Quieres echar un ojo a la carta? Genial. Pues esto es el servicio de Catherine Leone. Es un pelín caro, pero no defraudan. Catherine RT. ¿Quieres verlo? Claro. Hay mucha variedad y es estilo buffet, con lo cual es mucho más asequible. Y este diría que es el mejor. Catherine Silverman's. Son famosos por sus costillares y su langosta. ¡Qué pinta tiene! Me encanta la langosta. Libby, quizá deberíamos contemplar opciones de menú más modestas y destinar el dinero al vestido de novia. ¿Y qué sugieres? ¿Serán 150 personas? No digáis ese número. Me pone nervioso. ¿Por qué, cariño? Porque toda esa gente me vea diciendo el sí quiero. ¡Ay, cielo! ¡Qué mono! ¡Madre mía! ¡Está riquísimo! No tenía ni idea. A Alex y a mí nos encanta. Uh-huh. Sí, wok and roll, queso con embeleso. Y 50 sombras de filete. Y mi favorito, tapas de buenos días. Y el mejor sitio de barbacoa es Indiana Bones. ¿Por qué no se encarga del catering una gastroneta? ¿Una gastroneta? ¿Para una boda? Es asequible. Me gusta tu forma de pensar. Gracias.
Y podrías dar el cóctel en el puerto y luego los invitados podrían ir a la gastroneta y volver al barco para la cena y el baile. Sí, podría estar genial. ¿Vosotros qué pensáis? A mí me encanta. Sí, a mí también. Ya estamos embarcados. Eso esperaba. Deberías probarte este también. Es impresionante. ¿Y qué tal va todo por aquí? Bueno, seguimos mirando. ¿Veis algo que os guste? Son todos bonitos. Creo que te gustaba este. El encaje era bonito. Seguro que está hecho a mano. A ver, señoritas. Detesto aguar la fiesta, pero ¿habéis visto qué precios? Son demasiado caros. Sería mejor alquilar un vestido. Capítulo 5. No te ahogues con el vestido. ¿Te leíste mi libro? ¿Quieres que te lo devuelva? Sí, para poder arrearte con él. Otra vez no. Perdonad, pero es que no quiero alquilar. Quiero quedármelo para siempre. Pues claro. En ese caso, deberíamos mirar por aquí. Aquí tengo mis vestidos más asequibles. Y a decir verdad, la mayoría son preciosos. Oh, ¿qué tal este? Tiene la clásica espalda al descubierto. Yo creo que no. Este gusta mucho. Es una imitación de la línea mediterránea de Verdillo, el Greco. Es que no creo que me quede bien. Espere, ¿el vestido con el que desfiló Annie en la expo sigue en la tienda? Sí. ¿Y pasarlo en la expo no lo convertiría en muestrario? Sí, por supuesto. ¿Y qué descuentos ofrece para el muestrario? Normalmente entre un 35% y un 40%. Pues déjenoslo en la mitad y sacaremos fotos que podrá usar como publicidad. El fotógrafo de Libby es magnífico. Y todos coincidiremos en que Annie estaba radiante con ese vestido. Y es tu clienta. Vendido. Muchas gracias. De nada. Te adoro por eso. Y creo que el vestido está justo aquí. Yo creo que también te adoro por eso. Bien, llegó el momento de aprenderos vuestro baile de bodas. Poneos rectos, los hombros hacia atrás, el brazo firme. Ahora no podéis pensar, solo bailar. Dejad que vuestro cuerpo baile sin pensar. Me refiero a esto. Libby. Oh, gracias. Y ahora, Alex, tienes que saber llevarla. Tú concéntrate en los preciosos ojos de tu pareja y siente la música. Todo lo demás vendrá solo. Perdón. Bien, Alex, prueba tú. De acuerdo. Atrás. Sí, esto va a ser un problema. Alex es un pésimo bailarín. Bueno, tiene algunos días para aprender. Y va a necesitar hasta el último minuto. ¿Te he dicho alguna vez mi lema? ¿Tienes un lema? Pues claro. ¿Y tu lema es? Nunca desperdicies una buena canción. ¿Quieres volver a bailar conmigo? ¿Y yo te he dicho mi lema? Soy toda oídos. Nunca rechaces a una mujer hermosa. Y te prometo que no te pisaré. Te perdonaré. Muy bien, pues aquí es donde será vuestro cóctel, con la pista de baile justo en medio. Cortaremos la tarta en la proa y daréis el sí en la cubierta de arriba. ¿No te parece perfecto, cariño? Sí, sí, es solo que no me esperaba que fuera tan a lo grande. Y aquí es donde será el gran montaje. ¿Montaje? Mejor te lo muestro con imágenes para que sepas de qué hablo. Colocaremos 12 monitores por toda la sala rodeándoos a vosotros y a vuestros invitados. Verán un montaje de vuestras vidas. Todo esto lo editaremos con una preciosa banda sonora y el mensaje de todo ello será: este matrimonio estaba destinado a existir.
Es una idea fantástica. Eso lo llamo yo romanticismo. Pero ese montaje tiene que ser sobre nosotros. ¿No podría ser sobre otra persona? Ay, ¿cómo eres? Tiene que hacer chistes de todo. No, hablo en serio. ¿Hay baño en el barco? Está ahí detrás. Vale. ¿Estará bien? La verdad, no estoy segura. Creo que se ha puesto nerviosillo. Pero seguro que estará bien. Intenta no preocuparte. Perdona. Quiero que sepas que ha sido una gozada ver cómo lo has montado todo. Y esto ha sido la guinda del pastel. En serio. Va a ser una boda muy especial. Deberías sentirte orgullosa. Sí, de nosotros. Gracias por ayudar. No podría haber llegado hasta aquí sin ti. Supongo que formamos un buen equipo. A lo mejor esto es el principio de algo especial. Puede. ¿Te gustaría que así fuera? Buenas noches, Ben Reynolds. Buenas noches, Libby Boland. Queridos Libby y Ben, siento mucho deciros esto, pero Annie y yo no vamos a casarnos en el barco. Por favor, quiero que sepáis que todo esto es culpa mía y no de ella. Libby, ¿qué ocurre? Pensar en que vendrían 150 personas para verme dar el sí quiero es más de lo que puedo soportar. Hemos decidido fugarnos y para cuando leáis esto, ya nos habremos ido. Por desgracia, el dinero que íbamos a gastarnos en la boda lo invertiremos en nuestro viaje a las Fiji. Espero que podáis perdonarme. Un afectuoso saludo, Alex. ¿Te puedes creer que haya hecho esto? Pobrecillo. ¿Pobrecillo? ¿Pero qué me estás contando? Debe de estar muerto de miedo. Huir de su propia boda. Estará aterrorizado. ¿Qué? Me he comprometido con todo. La celebración, el catering, el vestido, la tarta. A ti no te afecta, yo estoy acabada. Puedes denunciarle. Por desgracia, es uno de tus mejores amigos. Así que no voy a denunciarle. Además, ¿sabes cómo afectaría eso a mi reputación? Mi negocio se ha arruinado. Venga, no llores, ya se nos ocurrirá algo. Todo por lo que he luchado. Mírame. ¿Confías en mí? Pues créeme, cuando te digo que no pienso consentir que eso pase. Hola, Michelle. Oye, confírmame que ha puesto el champán en el hielo. ¿Ah, sí? Y comprueba las tarjetas, que estén en orden alfabético. Hecho, jefa. Y también quiero ver el ramo de novia. Voy para allá. Genial. Ah, da la señal a la novia con los cuatro primeros compases de canon en re mayor. Gracias. Vini, ilumina desde detrás a la novia. ¿Queremos sacar lo mejor de ella en su día especial? Cuenta con ello. Y ten por seguro que solo usaré teleobjetivo. Eres el mejor. ¡Hola! Pues nada, que hoy me sentía generoso y he añadido un par de pisos más sin coste. Eres un amor. Amor es mi segundo nombre. Y que lo digas, ¿vas a quedarte para cortar la tarta?
No me lo perdería. Me muero por verte la cara cuando veas el relleno. Eso es porque para juzgar hay que probar y para juzgar... La tarta es de probar. Libby. Todos a bordo. El ramo de la novia. ¿Me tomas el pelo? Yo quería tulipanes, no rosas. ¿Y a qué vienen los lirios? Es lo que pediste yo. Era broma, es precioso. Los invitados empiezan a llegar. Oh, ¿puedes entretenerles antes de que suban a bordo? Hecho. ¿Has visto a Ben? Dijo algo de que el novio estaba nerviosillo. Desde entonces no le he visto. ¿Es un código azul? ¿Tengo que hablar con él? No creo, Libby. Si conozco a Ben, seguro que se apañará. Tienes razón. Creo que podría llegar a quererle de verdad. Bueno, es muy amoroso. ¿Quién iba a saberlo? Vale, me ocuparé de la novia. Oye, Libby, sé amable con ella. Hoy no queremos una novia Cila. Oh, entendido. ¿Lo he arreglado? Sí. ¿Confías ahora en mí? Sí. ¿Prometes amarme eternamente? Sí. Vale, vale, chicos, dejadlo para luego. Reservaos los besos. Disculpad, tengo que cogerlo. ¿Alex? Sí, yo ahora mismo no puedo hablar. ¿Perdona? ¡Qué bien, tío! Disfrutad de las Fiji. Feliz luna de miel. Adiós. Alex y Annie han tenido la boda de sus sueños. Nosotros también. Queridos amigos, estamos aquí reunidos para celebrar este amor tan especial entre Elizabeth Bolan y Benjamin Reynolds. Y unirlos en santo matrimonio.